¿Ya estás grabando? ¿Ya están grabando? Ahí estamos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión dominguera, súper chévere, de Yuakudan. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo. No puedo decir nombres porque no tengo ni idea de quién nos está viendo, pero quiero agradecerles a todos por estar aquí. Y bueno, si se están preguntando cuál es el motivo de esta sorpresa súper así espontánea que hemos tenido para ustedes, es porque, bueno, estamos un poco extrañándolo, ¿no? A todo el público de Yuakudan, así que nos reunimos un día y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, no importa, un acústico, algo tal vez sencillo, pero significativo de alguna forma. Entonces, aquí estamos, estoy acompañado de mi amigo Jorge. Mierda, lo son Jorge. JP, que es el baterista de Yuakudan. Un saludo, JP. No se te ve el cacharro, tío. Ahí está Jorge, baterista de Yuakudan. Y estoy con mi amigo Jorge Cruz Ramírez. El bajo, ¿no?, en Yuakudan. Y también cabeza de la banda y el día de la iniciativa. Así que un agradecimiento muy especial para ti, Jorge. Ahí, donde te gusta. Uy, saludos, pero ¿para quién, pues, hermano? Gente, saludos para tu cumpleaños, saludos de cumpleaños a mi querido unknown, desconocido. Vamos a cantar el cumpleaños, ¿no? Vamos a tocar el cumpleaños. Como Marilyn Manson, como Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Así que, ¿cuál va a ser la dinámica? Claro. La dinámica de hoy día va a ser súper sencilla. Tenemos ya canciones que vamos a tocar, que ya han sido pedidos de unas personas muy, muy allegadas a nosotros. Y nos han dicho que toquemos ciertos temitas en acústico, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible en todo este poco tiempo que hemos tenido para ensayar. Otra vez, esto ha sido súper improvisado, así que aceptamos críticas destructivas. Vamos a responder, obviamente, las preguntas de los chicos que estén acompañándonos el día de hoy. Si quieres saber algo sobre alguno de nosotros o sobre la banda en particular, pues genial. Si quieres saber cuáles son nuestros planes a futuro en toda la coyuntura que estamos viviendo actualmente, también. Si quieres saber cuál es nuestro Sugar Daddy preferido, sagaste, y obviamente no tienes que preguntar. Claro, es que Vizcarra ya pasó de moda, hermano. Entonces, ese va a ser básicamente lo que vamos a hacer hoy día. Tenemos temitas que hemos ensayado y tenemos temitas que tenemos pensado tocar si en caso no lo piden, ¿no? Si nos piden, bueno, genial, si nos piden, no nos piden, qué sé yo. Entonces, vamos a esperar un toque que la gente se vaya conectando. Otra vez, un saludo muy especial para todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy especial también a los chicos de Yuakudan, los quienes no nos están acompañando el día de hoy. Un saludo para Luis, Acuña y Carlos, que son nuestras guitarras principales. Un saludazo, chicos. Un saludo para Jordana y Adrián, que los extraño como no tienen idea. Estos idiotas no cantan ni los pollitos, necesito ayuda en voz, como no tienen idea. Así que Jordana y Adrián, también un saludazo. ¿Se me está yendo alguien? No, estamos todos. Y un saludo también muy especial para todos ustedes, chicos. Los extrañamos bastante, la verdad. Yuakudan es una banda que tiene muchos años de trayectoria, ya 5 o 6, ¿cuántos años de trayectoria tenemos? Desde el 2011 tenemos, claro, oficialmente tocando, y hemos pasado por múltiples eventos acá en Trujillo. Entonces, hemos como que tenemos un cariño muy especial a lo que hacemos. Yuakudan, como ustedes saben, es una banda dedicada a todo el ámbito de anime, geek. Bueno, últimamente hemos empezado con lo geek, ¿no? Hemos empezado con los temitas así súper... el tipo Disney, películas, todo freaky. Mira. Nacho Cardoso manda saludos, dice Olis Kunis. Ay, Kunis. ¿Qué onda, Cuñiz? Entonces, entonces ese es el punto de Yuakudan, ¿no? Así que, si tuvieran... De hecho, nunca hemos tenido la oportunidad de preguntarles a ustedes qué temas les gustaría que saquemos, ¿no? Entonces, si aprovechen hoy día para que nos manden su listita de canciones, de repente uno que otro cosita para poder sacar. A ver si tenemos un poco de tiempo. Ahí está, mira, feliz cumpleaños, Rocío. Que le estés pasando excelente, flaca. Con todos los protocolos de seguridad. Obviamente. Así que aprovecho con esa tortaza. Mándate una por acá. No te caiga la policía. Que no te caiga. Aprovecho paseándote en servicio público, porque el privado está suspendido el transporte el día de hoy. Yo no entiendo eso, ¿no?
Y nos dirá, uy, una de Dragon Ball. Y se vamos a sacar una de Dragon Ball para Rocío por su cumpleaños. Ya un poquito más allá. Bueno, en unos minutos. Gracias, Judith, por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver hasta dónde se extiende esta cosa. Esperamos que no mucho. Uy, qué bien suena la guitarra. Entonces, vamos a empezar ya con un temito a ver calentando, ¿no? Y esta canción... A ver, vamos a empezar con ya para la dedicatoria para la amiga Judith, ¿verdad? Así que chicos, ya estamos aquí. Vamos a empezar con los temitas. Y Rocío, esa va para ti. Wow. ¿De frente? Oh, sí. Un, dos, tres, más. Vamos a buscar las esferas del dragón. Ese es que tu ancestro es el rumor. Vamos a robar las esferas del dragón. Rocío, eso ha sido para ti. Te debemos un pastel de... No, un póster de Dragon Ball. Tú eliges cuál quieres, ya. El Z, GT, eligen, no sé, la F. ¿Te acuerdas de la F? Puta, será truchazo, tío. Yo me iba a comprar mis tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y me venía por ahí una tarjeta de Dragon Ball, ¿cómo se dice? De Goku, puta, así, con el pelo morado. X, F. Era genial esos tiempos, Dios. Pedro Gabriel, ¿cómo estás, Pedro Gabriel? ¿Todo bien? Uy, I'll be there for you. Aguanta, ese no es de... Ese es de Friends, ¿no? La de Friends. Uy, esa puede ser, ¿ah? Yo pensaba que era la de Bon Jovi. No sé, es de Bon Jovi. I'll be there for you. Ya, Pedrito, a ver si mi guitarrista se hace una y se saca los codos y lo tocamos, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Uy, ¿cuántos tenemos en línea ahorita? ¿Se puede ver cuánto tenemos en línea? ¿Producción? 8 espectadores. Tenemos 8 espectadores, ahora 7. ¿Quién salió? Pásame el número de ese tipo. ¿Quién salió? Oye. ¿Qué fue? Acuña, primera vez. ¡You are shock! Ay, de eso. Oye, ¿te acuerdas que un tiempo la gente nos pedía música de Hokuto no Ken cuando estaba de moda? Ahora eso ya pasó. Ahora todo el mundo está viendo los yoyos y toda esa nota. Los yoyos. Con las poses super sexys, así que... Entonces, bueno, esa la primera fue para Rocío. Supongo que una fanática empedernida de Dragon Ball. A ver si nos coordinamos con los chicos de Yuwakudan y hacemos un... Igual un online, pero con la banda completa sería genial. Vamos a ver si lo podemos cuadrar. Ya con los chicos y en eléctrico, ¿no? El poder se va a sentir mucho, mucho más. Entonces vamos a continuar. ¿Qué nos sigue? ¿Qué es lo otro que nos pidieron? I'll be there for you. ¿La puedes tocar? A ver si me la hago. ¿Te la sabes o no te la sabes? ¿La de Friends? La de Friends, sí. Ah, sí me acuerdo. Yeah.
no puede ser. Ay, qué buena. Oye, se me va bien el inglés, ¿eh? Dice, para los ojos, buena. Coge la de Candy. Oye, la de Candy. ¿Quién pidió Candy? ¿Cuál? Maragua, Maragua. Ah, no, esa es la de Lady Oscar, ¿no? Ay, pero pónmele, suma la letra, hermano, aquí yo estoy con el éxito acá, la canción. Uy, la otra cara de la moneda. Ya no sé. ¿Qué es verdad? O sí, pues. Y siento la dicha de alguien que conoce su poder. Ay, qué buen tema, Dios. 50. Ay. Sí, mi inglés es excelente. Yo estudié. Estudié en la vida, en la universidad de la vida. ¿Usted se estudió otro idioma que no sea inglés, por cierto? ¿Tú? ¿Nada? ¿No? Ah, qué sucios. Y bueno, entonces seguimos acá con las tocadas. Quiero mandar saludos a mi primo Isaac Ramírez, que está desde Utah. Muchas gracias. Oye, mándeme beat, Pe. Que le pide plata, más o menos. Un saludo, Isaac. Uy, desde Utah. Eso queda en. ¿En qué estado? ¿Utah es el estado? Me acuerdo. Pero Utah es el estado, es una ciudad. No, es un estado, bro, ¿no? Un saludo, Isaac, ahí que nos está viendo internacionalmente. International. Espero que te haya gustado mi inglés chancroso. ¿Con qué vamos a continuar, eh? Ojo que vamos a perder. Ojo que estamos respondiendo preguntas, así que si tienen una pregunta para los miembros de la banda, ya sea personal o referente a lo que estamos haciendo, oficialmente tienen que contestar la pregunta, ¿no? Bueno, nos vamos a exhibir en público. Nos vamos a exhibir hoy día en público. ¡Ya nos exhibiste! Una de mago de dos. ¿Igual? El chancro ahora. Vamos a tocarlas después. Si no la piden, la piden. Ojo, para los que han visto Vete a la Verge, tenemos dos temitas que sacamos por cuarentena, que es Eres Horrible y El Chancro Voraz. Ya si no la quieren pedir, no podemos hacer nada, lo pedimos. Tú te acoplas. Te acoplas, tío. Tío, acóplate. Acóplate, como a tu consola, acóplate, tío. No te cuesta esa vaina. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es el siguiente tema del repertorio, maestro Codito? Yuwashak. Ah, ¿qué significa Yuwakudan? Esa es una pregunta que ni siquiera sabes cómo responder. Es una pregunta que estoy a punto de contestarla en unos minutos, pero déjame consultarlo. De hecho, no tengo ni idea. Creo que tú estuviste cuando nombraron el nombre. Ya llega mi compañero Jorge, va a responder la pregunta. Pero no sé si acá está. Ya, ahí está, toma. Hasta adelante, el cable es imposible. Así, inútil, ya. A ver. Dice, ¿qué significa Yuwakudan? A ver, hace miles de años, cuando solamente éramos Quito, André y yo, cuando Luis no existía, Yuwakudan viene de la palabra, según lo que André, que nos dio el nombre, significa amigos cercanos haciendo muy buena música. Esa es prácticamente la traducción de Yuwakudan, prácticamente, porque él nos dio el nombre, prácticamente en japonés con el kanji. Así que eso significa Yuwakudan. Ah, ya, o sea, significa amigos cercanos haciendo muy buena música. Bueno, acá a Luis Andrés, que es nuestro guitarrista, dice que significa grupo de amigos. ¿Fue radio? Ahí estaba yo también. Claro, pasa que la historia siempre tiene dos versiones, ¿no? ¿A quién le creemos? Obvio que Luis Andrés. Tienes una memoria de mierda. Ya, entonces ya, para los que no conocían el significado de Yuwakudan, significa grupo de amigos. Que lo que dice nuestro amigo Jorge no está muy lejos de la realidad, porque somos un grupo de amigos que hace música, así que... Así que básicamente eso significa Yuwakudan. Y de hecho es una pregunta bastante recurrente. A mí me lo han preguntado también en los eventos cuando estamos. No tiene ni puta idea qué responder. Sí, me dicen, ¿qué significa Yuwakudan? No, pucha, qué bacán. Y yo sé como que, puta, te lo dejo de tener, hermano. Googlealo. Y si lo googleas, pues. Me pasa la voz porque tampoco sé. Entonces, Yuwakudan, grupo de amigos. Órale. Supongo que. No, yo personalmente me acuerdo que cuando ingresé a la banda. Lo primero que me llamó la atención fue el nombre, ¿eh? O sea, Yuwakudan suena como que bastante inspira bastante, ¿no? Y en ese tiempo estaba de moda el... ¿Cómo se llama?
¿Beyblade? Claro, yo pensaba que era algo referente a eso. Había otro, un jueguito que era un... Bakugan. Yo pensaba que era Bakugan. Era Yuwakugan por Bakugan. Estos tipos están metidos en el Bakugan. No, pero es... Yuwakugan tiene otro significado, al parecer. ¿Qué dicen? Pucha. El primo de Dustin. Saludos para... Te están saludando, Bueno, vamos con otro temita y la continuamos. Este temita es de nuestro nuevo repertorio que inauguramos en ¿cómo se llama? En el Trujillo Geek, ¿verdad? Este temita lo inauguramos en Trujillo Geek y las personas les encantó, así que vamos a tocarla hoy día. ¡Miau! Es la técnica de Neji. Ah, claro, el Byakugan. Exacto, es el tipo es al día en Naruto. Claro, también se me pasó por la mente, ¿eh? cuando entré a la banda, es como que Yuwakugan. Creo que están equivocados. Quisieron ponerle Byakugan y se equivocaron en escribirlo, ¿no? Pero no, era Yuwakugan. Ahora lo sabemos todos. Entonces, tenemos ya el... Como les comentaba, este temita lo sacamos para el Trujillo Geek, que fue nuestro primer roce con la música geek. Sacamos un repertorio de temitas Disney, entre otras temitas como con la Casa de Papel y esas cositas, así que a ver si les gusta. Dale. Vamos. 1, 2, 3, ¡va! Hakuna Matata en quechua. Ya no sé qué pelear, otra noche hay que luchar. No entendí, me llevan ya, pero no me siento bien. Tengo que volver, no los dejaré vencer. Algo me encontraré, no los dejaré llevarme. Que leo los comentarios y me da risa. Qué buena, pues. No empujes, amigo. Tío, no estoy empujando, es la técnica. Yeah! O sea, si tú no empujas, no te sale la técnica, hermano. Como cuando estás en el baño, si no empujas, no te sale la técnica. Un saludo para todos. Vanessa McGee. ¿McGee se apellido? Qué buen apellido, ¿eh? Es tu primo. Un saludo para la prima de Codito. Un saludo para la prima de Codito. Está genial la técnica, hermano. Así que de acá te voy a enseñar para sacar Yuwasha. ¡Yuwasha! Le metes el y ya sale, ¿no? Y está recién, sí, ese para Rata Blanca ya. Así, un otro día soltamos una. Entonces,
¿A qué estábamos hablando? Ah, sí, ya hablamos de lo que es Yuakudan, el significado de la banda, ¿no? También en el transcurso de la transmisión vamos a contar alguna una que otra anécdota que tuvimos en esas tocadas. Como la vez en que llegué súper tarde a la tocada y Lucho me reemplazó en la voz. ¿Te acuerdas cuando mi amigo Luis Andrés me reemplazó en la voz? ¿Cuántas canciones fueron? Fue para una guerra de bandas en Gotokukai. Fue un solo tema nada más. Ahí está, ¿pero qué tema fue? Fue Digimon. Digimon, ahí está. Butterfly de Digimon. Esta es buenísima. O sea, ahí prácticamente todo el público comenzó a cantar. Claro, entonces me acuerdo que estaba... La del público. Claro, o sea, estábamos en plena tocada y yo me acuerdo que salí su... Bueno, tenía que salir... Creo que la tocada era a las 8 de la noche y yo salía a 7:45 al cine. Entonces, imagínense el tráfico de Trujillo a casi 7 de la noche, insano. Llegué a eso de las 8:10 más o menos. Hice mi entrada triunfal y todo el mundo me agarró a palazos, me acuerdo. Y para entonces ya habían tocado Digimon y Lucho me había reemplazado en la voz. Ay, fue genial. Lo genial es que yo estaba entrando entre todo el mar de gente, ¿no? Y me comenzaron a hacer como, ¿cómo se dice acá? Apanar, callejón oscuro, esa mierda. Y yo me acuerdo que en un momento alguien me puso cabe y me resbalé así. ¿Jugaste Mario 64? Cuando te tiras por el hielo así. Y me saqué la madre. Uy, fue genial esa noche y después la terminamos. Fue una guerra de bandas. Los old times, ¿no? Los old times. Entonces, así que ya saben, chicos, cualquier cosita que nos quieran pedir por acá, por el chat. Acá está que nos solicitan Barón Rojo. ¿Por qué tocas la puerta, tío? Si... Llegó el pan. Ay, bueno. Están que nos piden el Barón Rojo. Uy, el Barón Rojo, tío. ¿Cómo es el Barón Rojo? En un mundo de caos. Un campeón surgirá. Pero nos falta teclado, pues, hermano. O sea, mitad humano. Lo puedo hacer a pela. El varón es un hombre mecánico con un corazón digital. Nadie se podrá igualar. Soldado de metal. ¿Cómo sigue? El varón. El varón rojo. Ay, qué bueno, en serio. Yo me despertaba a las 6 de la mañana a verlo en América. Genial. No, a las 6, sí, el problema es que me levantaba a las 6 y lo daban a las 7, tío. En el transcurso de esa hora me dormía de nuevo. Malísimo. Dice que está distorsionado los auriculares. No, creo que te estás equivocando. Es la técnica, ya te dije. La técnica distorsiona todo. Es como que rompe el espacio-tiempo y distorsiona todo. Son tus parlantes, ¿no? Son tus parlantes, hermano. Cómprate unos parlantes, ¿no? Logitech, lo mejor en tecnología. No nos están promocionando. No nos están auspiciando Logitech, por cierto, pero si por ahí alguien de Logitech que nos está viendo, estamos recibiendo auspicios, por si acaso. Aceptamos YAPE. Hoy sí, ¿sabes qué? En la próxima transmisión vamos a colocar nuestro número abajo y vamos a aceptar donativos en YAPE. Claro, o sea, de esa forma con el YAPE ya salimos de acá y nos comemos una hamburguesita o algo así, ¿verdad? Porque la idea es esa, ¿no? La idea es también que les demos y ustedes nos den, ¿no? Obviamente. Porque a nosotros nos gusta que nos den, entonces. Uy, esa también hay que sacarla. Chicos, comenten si quieren que un día lancemos un karaoke Yuakudan con todos los miembros. Un por Zoom. Sí, si quieren ver a nuestro amigo Carlos, que es el más cuadrado del grupo, cantar una canción de Candy, ahí comenten, pues, ¿ya? Maragua. Oye, tío, me has traído una... ¿Han visto lo que me ha traído el cobito para...? ¿Un vasín con agua? ¿Qué es esto? Es un vasín con... Mira... ¿Qué es esto, hermano? Es la tetera, tío, es la tetera. Ay, qué buena. Mira. Acero inoxidable. Oye, acá orinas cuando estás enfermo, ¿no, pendejo? Dile a Lucho de que no estoy perdiendo nada, sino que seguro es el ventilador que estás usando. Ah, pasa que estamos con... Lo que pasa es que estamos acá en un cuarto bastante cerrado. Entonces, y tenemos un ventilador enorme que nos está apuntando. Estamos ahí, pues, ahí... Probablemente el ruido que escuchen es el del ventilador, así que no hay ningún problema. Culpa del micrófono. Claro, el micrófono. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la siguiente temita que tenemos preparada para ustedes? Ojo, el tururú, tururú. El tururú. ¿Ya ves? Ah, cabrón. Bien enterado. Me parece, está más... Ay, tío. Bien enterado. No, pues, hermano, ¿cómo no vas a decir eso? Es obvio que estamos más gordos. O sea, en la cuarentena, tú no puedes pasar unos 40 días ahí encerrado sin... Perdón. Bueno, tú sigues igual de gordo, no sé.
No, la cosa es que obviamente uno se distrae alimentándose, ¿no? Entonces, sí, pues, tío, ¿qué te puedo decir? Estamos gordos. No, no, no. A hacer Copa B. Me parece esto, no. Fijado, me parece. Sí, sí, ya, ya. Es lo que hace, es lo que hizo Vizcarra, tío. Es lo que, eso pasa cuando Vizcarra está en el mando. Y nos engordamos. Efecto, exacto, almendra, efecto cuarentena. Entonces, el hermanito bonito, uy, Dios mío. Mira esos saludos, qué bacán. Un aplauso para el codito. Oye, responde, pues, que te saludan, tío. Ya, ya, fuera. Di gracias, soy malcriado. Oye, esa gente es la buena. Entonces, el efecto, ya, ya fue, el efecto cuarentena, ya sabemos, nos engorda, así que, va. Vamos a con el siguiente tema, a ver si la captan, este temita también que lo tenemos en nuestro repertorio. Que nunca lo tocamos ya porque no tenemos teclado. Nunca lo tocamos porque nos falta teclado. Vamos a aprovechar para, chicos, Yuwakudan, te busca a ti, ¿dónde está la cámara? Ahí está, te busca a ti para ser el nuevo tecladista del grupo. Sí, perdimos nuestro tecladista y ya no hemos conseguido otro. Así que si tocas el teclado y quieres ser parte de la banda, solo llámanos a los números que están en pantalla. ¿Vas a poner los números en pantalla? Ya, después ponemos, la próxima semana, que vamos a hacer otro, números de Yape y llamas, pues, para si quieres. Yape, Plin. ¿Qué más hay? Paypal. Vamos a ver la dirección de acá de mi amigo Cochroten, si quieres ahí. Oli. El Oli. Ah, sí, compartan la transmisión, chicos. De repente hay gente que se ha perdido, que quiere acompañarnos y compartan la transmisión y. Uf. Tío, todo el mundo saluda a Coco y a nosotros. Tenemos sentimientos, tío. Salúdenos a nosotros. Solo saludos. ¿Qué onda, tío? Bueno, ya está, vamos con el siguiente temita. De paso que nos calentamos un poco. OnlyFans. Oh, estoy dando OnlyFans. Hace falta una OnlyFans. ¿Quién me quiere ver Calato? Comenten quién me quiere ver Calato. No les recomiendo nada. Tu mujer respondiendo abajo. Dale, vamos. ¿Qué están? Gracias, tío, por saludarme. Mira que mira, siento tu amor. Por fin alguien me saluda. Ni perro que me ladre. Saludos al bater. Mira. Que los hombres perdidos están. Ya, ese es para ti, Luis. Dale, que tú mujeres son largo. Dale, vamos. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros. Todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Puedes tratar de hacerlo mejor día a día. ¿Para qué? Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo. Una forma de vivir, un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos, para ser siempre de lo mejor. Mejor día a día, hay que sufrir. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo, una forma de vivir, un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre mejor. Pokémon Yo. ¿Por qué me muteé en el micro? Muteado, papu. Justo me había. Ahí me había puesto los melismas. Me iban a solo los melismas. Se me cayó la tapa del vacín, ¿qué onda? ¿Quién se quedó? ¿Quién se vio la distracción? Pokémon Yo. Oye, se ve cuando me mutean, qué asco. ¿Por qué me mutean? Oye, mira, entró Flavio. Oye, Flavio, qué emoción, dice.
Uy, hermano, pero menos ropa. Ese es cuando pongamos nuestro OnlyFans, ahí va a haber menos ropa. Así que, ya saben, Yape, Plin y OnlyFans, como dijo mi amigo. ¿Quién quiere ver los coditos? Claro, ¿quién quiere ver el codito? Claro, claro, abajo tienes que poner el logo. No, ahorita lo vamos a poner, pues estamos en plena transmisión. Un saludo para los chicos que recién se están conectando. Un saludo para los que ya se fueron. Se jalaron, tío. Estamos acá con... No sé lo que fieles, son. Claro, los fieles. Un saludo muy especial para los fieles. Y para los infieles también. ¿Ah? Un saludo para mi amigo Flavio, más conocido como el tío Hidden. Oh, mira esa gente. O sea, entonces espero que estén disfrutando ese momentito que queremos compartir. Hace tiempo que queremos hacer esto con ustedes, la verdad, compartir un poco. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo y ahora lo estamos haciendo. ¿Qué desea, joven? ¿Qué sea? ¿Agua? Y hermano. El vacío en el rescate. Oh, encima eres bien criminal porque me trae media jarra de agua, tío. Las jarras están ocupadas, ¿qué quieres que haga? Las jarras están ocupadas, dice. Esa cosa tiene... Bueno, tiene más agua que tú que te paras tomando Tampico. Esa gente. Después porque Después terminan en el hospital, Dios mío. A todos, chicos, un saludo para todos los que están escuchándonos. Todos los fieles. Ya saben, si tienen preguntas personales, estamos obligados a contestarlas el día de hoy. Preguntas íntimas, vida personal. Preguntas íntimas, vida soltero, personal. ¿Quién está soltero? Si quieres saber si estamos solteros, ahí te mandamos un inbox. No. Un inbox. Con nuestro número de Yape y Plin y el OnlyFans. Instagram personal. Instagram personal. En Instagram somos nuevos, por cierto. ¿Eh? En el Trujillo Beat lo estuvimos moviendo el Instagram como locos, junto a Yoshiro de Sazonis. Porque en Instagram estábamos nuevecitos, no sé si... ¿Cómo va el movimiento en Instagram, tío? En Instagram falta un par de likes. Pero... Falta un par de likes. ¿Falta un par de likes para qué? ¿Para llegar a los 10? No, listo. Apóyennos en Instagram para llegar a los 5 likes. ¡Oh, yeah! Aunque sea pegar a los 100. Ah, mira, estamos en... ¿Cómo? Estamos 87 seguidores. Listo. 13 más y lo hacemos. Con 13 más y listo, hacemos el OnlyFans. Así que ya saben, chicos, síganos en Instagram. No sean truchos, no les cuesta nada darle... Un like. Ponerle el dedo ahí al seguir. De paso que están al día de las novedades que tenemos para ustedes. Aunque no subimos nada. Si claro, que básicamente no estamos con un poquito... Yo sé que ustedes entienden que esto de la cuarentena nos ha afectado a todos, así que tratamos de subir contenido lo que podemos, pero normalmente nuestro fuerte siempre ha sido los eventos, ¿no? Entonces, como ahorita estamos un poquito escasos de eventos, pues... Somos mejor cara a cara. Claro, somos mejor cara a cara, ustedes saben. Si ustedes me han visto... Cantar en algún momento, saben que ustedes pueden golpearme, pueden hacer lo que quieran en el escenario. Todo por el público, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que en la concha acústica me robaron mi billetera? Esta es una anécdota, porque en la concha acústica tocamos también por el Yuaku Fest, que hicimos el evento, gratuito por cierto, salió muy bien. Y tocamos y me acuerdo que en un momento se me vino la adrenalina y me lancé al público así. Y me manosearon todo y me sacaron la billetera, what the fuck. Sí, mira, creo que se me cayó y de ahí me lo devolvieron, se me cayó el bolsillo de atrás. Así que si tú estás viendo ahí, buen samaritano, gracias por quitarme y luego devolverme mi billetera. Fue genial. Aunque llegó sin plata. Sí, sí, mi billetera fue, pero me llegó sin plata la billetera, pero ya, pues. Ahora, él se defiende diciendo que en la billetera no había plata, pero yo no le creo, tío. Yo creo que sacó algo de ahí. Estoy seguro que es imposible que mi billetera no haya plata. Entonces... Yugakugan en Trujillo Geek, síganos en... Solo tenemos una foto, claro. Exacto, Pedrito, exacto. En ese tiempo teníamos una foto nada más. Una fotito miserable, pero aún así queríamos que nos siga. ¿Lo puedo transmitir la pantalla? Ya, a ver. Entonces seguimos, vamos a ir con el repertorio. A ver, vamos con vamos con el siguiente tema. Esta canción es El Arbolito de David Orozco. Sufriendo estoy... Desde el día en que te fuiste. Ese no es el abuelito, ¿no? Puta madre. Mis ojos lloran al verte a mi lado. Y pensar. Dice que tu billetera tenga plata sería milagro. Joda, no más. No, pues, tío. Ingeniero, tranquilo. Sí tengo plata. A comparación de otros que no soy codito. El que quiere entender que entienda. Listo, vamos a continuar entonces, ¿no? Listo. Bueno. ¿Me das el conteo, amigo JP? ¿Cuál? Spoiler especial. Dos, tres, dos. Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Marca uno.
tío, pero. Ahí va Marco. Pero no te adelantes hoy. No me adelanté hoy, esa gente. Ya vamos de nuevo. Pero ya saben qué canción es, ahí va. 1, 2, 3, va. Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Ah, sí, faltó el Zoid. Ah, qué genial era. Y los Zoid. Gracias, chicos, por acompañar. Seguimos acá con el bacín lleno de agua, a medias. Somos de los que vemos el bacín medio lleno, no medio vacío. Espero que esté muy bien, la tarde es calurosa. Ha de ser por la calor. Y el tipo sigue con Yuba. Uy, Pedrito, que está que la vive con la luz. Espero que te esté gustando, Perito. Esto lo estamos haciendo por ti. Y también por ti, Luis. A ver si te programas para que vengas, ¿no? Para que vengas a tocar con nosotros. Chasu, parece que sabe cantar. Ay, tío. Oy, y ahora la gente dice que no sé cantar. ¿Qué onda? Ya, esa es la muestra de que no me subo al escenario solamente a saltar como enfermo. También canto. Uy, Moon in the Water, ¿saben qué piden? Esa la quiero cantar también, ¿no? ¿La sabes? La podemos tocar. Ahí sacamos Moon in the Water también, chicos, para los fanáticos de Beck. Tremendo anime, tío. I've got a feeling. ¿Cuál? Dos baladitas seguidas. Dos baladitas seguidas. ¿Qué tal si entramos a la parte de las baladas y comenzamos a dedicar? Romántica. Ya se viene febrero. Mes del amor. Mes de la amistad. Más de la amistad para nosotros que amor. Más que amistad que amor para nosotros. You took the world the perfect place. You're not alone.
never see the light. I never get the chance. Into the world, it's not for me. You know, lonely, I was made to hit in America. I was made to hit in America. Y ahora sí. Ahora sí, ese temita. Uy, está que viene la intro de Smallville, mira. Tío, nos falta un buen guitarrista para eso. Oh, igual que alas así. Se busca cantante nuevo, por favor. A la voz de Mago de Oz. Es exigente, ¿no? Encima no le das una nota como la gente y quieres. Somebody save me. Ah, pero les gustó el Trujillo Geek, ¿verdad? Cuando vieron el Somebody Save Me. Cuando me cuenta que te cobran por Facebook, tío. Oye, encima vienes a cabecear a la gente. ¿Por qué es así, tío? Este tío? Oye, esa costumbre tiene de cabecear a la gente. ¿Cuánto le debes? 20 lucas. No, pero no seas. Qué criminal, Dios. Tan cagado hasta que la transmisión tiene que cobrarle. Claro, esto es tan duro que le cobran por transmisiones. Entonces, como Genaro, con Genaro, ¿te acuerdas cuando le ponían el cartel en la televisión? Genaro, paga mi sueldo. Genaro. Y el tipo no sabía dónde meterse. A ver, arrancamos con las baladas. Vamos a arrancar con las baladitas a pedido de... ¿Con cuál? A pedido de nuestro amigo Jorge, que está un poco decepcionado. Del amor. Tranquilo, Charo, tranquilo. Ella lo está disfrutando. Perdón, ella no lo está disfrutando. Entonces... Nos conocimos sin saber. Y un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar, y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Sí, ahora hacemos música en español también. ¿Por qué descubriste? ¿A dónde no, si no es? ¿Por no. qué no? ¿Por qué no subí? No. Bueno, tío, puta, la fregué. Se nos fue la letra. Yo necesito tu amor. Dame tu amor. Yo necesito tu amor. Igual que ayer. Ya, pero eso no vamos a cantar. Vamos a tocar otro tributo. Otro tributo. Verde. Claro, un día vamos a sacar un tributo a Enanitos Verdes. Mira, ese tío. ¿Cómo te gusta? Claro, ya te tendría que buscar los acordes. Encima, internet. Gracias, Movistar, por auspiciarnos también en el internet, codito. Que es... Más rápido soy yo, creo, en los estudios. Entonces, vamos a continuar con las baladitas. Esta va para... ¿Para quién va? ¿Se vas a dedicar a alguien, Jorge? No, no tengo. A nadie. No dicen a quién dedicárselo. Qué triste. Yo se lo voy a dedicar a tu ex. Esta va para el ex de Jorge. Espero que te guste. ¿Cómo se llama? Porque yo la conozco como Kiyomi. Por su OnlyFans. Ya, vamos a ver si vamos. Dame el conteo. Bueno. ¡Oh, mi mascarilla, tío! ¡Mi mascarilla! A la mierda el protocolo. Por protocolo, miren. Listo, vamos. Vamos con el eso. No me eches esa cosa. Vamos, dale el conteo. ¿Cuál es? Puta. Uno, tres, va. Entonces, de frente estamos diciendo. Ay, ya, dale. Uno, tres, caprichosa eres tú, muchas veces lo sé. No te importan los demás y quieres todo hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? No lo comprendes y te hacen llorar. Angustiada estás de las personas, nunca te entienden. Pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí y ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida. Abrazaremos los dos.
protegerte mientras vivas aquí. Gracias, Alvedro, yo también te quiero. Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé. No te importan los demás y quieres todo hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? Y como la ilusión, y quieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar. Angustiado estás de las personas, nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí y ya verás. Aunque mil tormentas vendrán cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, vente conmigo, amor, porque tú y yo nos abrazaremos los dos. Cosas juntos vamos a hacer. Mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Mientras vivas aquí. Mientras vivas aquí. Mutearme el micrófono. Dejen de mutearme, tío, no me censuren. Después, que lo pidan, que estamos en un horario un poquito más familiar y sacamos música de Vete a la Verge. Chicos, ¿quieren que toquemos música de Vete a la Verge? Comenten, ya peinos en los números que no están en pantalla. También es el Plin y nuestro OnlyFans. En nuestro OnlyFans, nuestra primera foto va a ser Jorge quitándose la gorra. Qué rico, qué sexy. El número de Yap es tal. Si quieren que Jorge se quite la gorra, por favor, ya, es peinado. ¿Te cortó el pelo, tío? Me parece. No sé para qué te cortas el pelo, si siempre vas a estar con gorra, tío. Bueno, no importa. Va a tomar agüita. Dice Pedro, a la hora que se ocurre tomar agua, siempre es un buen momento para tocar. Uy, ya pidieron horrible, tío. Esa la vamos a sacar. Dale, Pedrito, dame unos temitas más y lo sacamos. Nunca es mala hora para tomar agüita. O sea, Pedro, tú ten en cuenta que el agua es vida. Toma entonces, agüita. Tú toma tienes, agüita. Claro, tú tienes que tomar agüita. Así que cuando tú puedas, te haces el... agüita. Voy a tomar agüita y de puta madre. Es un te lo digo yo, tu amigo Luis de Yuaco. Apunte. Toma así, agüita. Así, toma agüita. Así como Timoteo con la lechita. ¡Ah, qué rica mi lechita! Pues es un... Mejor no digo nada. Se repagó tu genial. Siente una denuncia de acoso por sí, ahí. La denuncia de acoso por ahí. Tenemos 17 reacciones. Hay personas que han mostrado su asco mediante internet y han reaccionado. 17 personas. Tenemos 653 comentarios y 7 espectadores. Chicos, un saludo para todos los que están viéndonos. Los tenemos acá en el... Oye, ¿dónde está el corazón? ¿Acá o acá? Creo que está por acá, ¿no? ¿Y el tuyo dónde está? ¿Con ella? Ah, te caí. Ya, bueno. Se lo llevó ella. Se lo llevó ella. Oh, un saludo. ¡Para febrero! Hacemos otra transmisión, pero con full música romántica. Así para que, sin caso... Claro, sin caso ya separaste tu cuartito ahí en el Valle Rosa. Pones ahí tu televisión, nos transmites y ya pues. Ahí mientras que estás en pleno. Claro, mientras estás en pleno. Te ponemos el fondo. Te ponemos el fondo y ya tú haces lo tuyo. Claro. Un par de minutos y ya estás, tío. Para que saques tu ki. Para que saques el ki. Para que subas la energía y... Listo, entonces vamos a continuar. ¿Qué canción tenemos después? Después sacamos horrible, a pedido de Pedro Gavier nos pidió horrible, ¿eh? Así que vamos a sacar horrible. Si tienen mi número, llámeme y me piden una canción y yo lo voy a contestar. De hecho, creo que. ¿Le llama tu mujer a decirte dónde estás? Me están llamando. Creo que es la policía, tío. Ya nos denunciaron. ¿Qué estamos haciendo? Conglomeración. Bueno, conglomeración. Conglomeración, ahí está. No, cómo me dio el lag mental ahí. Te pareces a Coco, ¿ah? Es la falta de léxico. Un saludo para Almendra, al Burqueque, que le gusta cómo canto. Gracias, Almendra, de verdad. Yo aprecio bastante eso. No me lo hice seguido.
estos idiotas no me aprecian, no, mentira. Mentira, entonces, gracias, te lo agradezco. Agradezco el cumplido. ¿En el evento de Canche? No te entendí nada. Cuando tocamos allá en el evento, te dijeron al brillar. Ah, que brillo como el escarcha en el escenario. Otra vez tu huevada. Hoy. Ponlo acá. Necesito un parante para. Ponlo acá. Oye, lo voy a poner acá. Pero pasa que estoy moviendo mucho esto. Porque cuando estoy cantando no me puedo quedar quieto. Es como que un reflejo, ¿no? O sea, yo canto y. Te pica. Y me pica algo y tengo que estar ahí moviéndome. Coco también, cuando le comienza a picar, tiene que. Se comienza a mover también. Por redes sociales. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Otra baladita? Claro, no, otra baladita. ¿Qué baladita sigue? Otra para el corazón. Otra para el corazón. Para el corazón. Buena mela, fútbol. No, ¿qué sigue? Mi amigo Jorge está que busca su. Él es un profesional. Y está que busca sus acordes. Porque los tiene en una hoja 4. Una servilleta que dice lead. Una servilleta de lead. Y sale el elefantito. ¿Cómo se llama el elefantito? Así que vamos a continuar. Ya se viene la versión. El día de la amistad. Un saludo para todas las parejitas. Las que están conformadas por 2 y por 3. Y para los que no saben que son más de 2. Claro. Vamos a continuar con otro temita. Todos juntos, ¿verdad? No, para entrada. ¿Ah? Ya lo prendió. Por entrada. Ya lo prendió. 1, 2, 3, va. Mi corazón te resplandeciente. A mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. Desde el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Así es.
Esa ha sido nuestra versión super acústica de Mi Corazón Encantado. Y se supone que hay otro verso que nunca lo aprendí. Y se supone que hay otro verso que jamás lo aprendí. Ese es lo que más me critica. ¿Por qué no me aprendo los segundos versos? Yo les voy a decir por qué. Resulta. Porque no me da la memoria. No, pero mira, yo te cuento hace mucho tiempo, bueno, les cuento a los chicos que bueno, decidimos sacar las canciones, ¿no? En como que en japonés. Sacamos canciones en japonés y en español. O sea, el primer verso en español y el segundo en japonés. La sacábamos así y la gente como que solamente cantaba la parte en español, ¿no? Que es la parte normalmente que aparece. Claro, que es la parte que normalmente sale en la versión opening acá en Latinoamérica, ¿no? Pero la gente lo cantaba en español, entonces como que no llevaba mucha atención a la gente, así que decidimos sacar todo en español. Y en un momento yo comencé a tocar los temas, a cantar los temas en español, o sea, la versión oficial. ¿Completa? Claro, completa. Y la segunda parte lo cantaba como la continuación, ¿no? La continuación que nunca nadie veía porque jamás había visto el opening completo. Y la gente no se sabía la letra, porque la única que recordaban era la parte del inicio, que siempre ven todos los días, exacto. Entonces como que fue como que, ¿what? ¿What? Así que decidimos bueno, personalmente creo que decidí cantar solamente la parte que la gente conoce, ¿no? Y Mi Corazón Encantado tiene... Claro, porque Mi Corazón Encantado tiene un verso y medio más, claro, donde cambia y todo, hay un cambio y te sale, ¿no? Así que la gente... Donde es aún más triste que la primera parte. Claro, que es más sad. Entonces, esa nunca la tocamos ya. En algún momento la tocaremos y la gente le vacilará, ¿no? Entonces, un saludo para todos los que nos están viendo. Tenemos 5 espectadores. Oye, ¿por qué bajamos? ¿Sí? ¿Están compartiendo? Compartan la transmisión, a ver, para divertirnos un rato, chicos. Somos Yugakudan y para nosotros es un honor, un privilegio. Un placer casi orgásmico. Un placer casi orgásmico que estén aquí acá con nosotros. Ya casi lo siento, yo lo siento muy cerca a mí. Ah, bueno, ese no son ustedes, es Coco. Sácame. Él está whatsappeando en plena transmisión, lo máximo. Qué profesionalismo de estos músicos. Él es profesional, claro. Él podría estar hablando con la gente, pero él está chateando. ¿No tenemos este que es acá? ¿Me escuchan? ¿Cierro por acá? ¿Escucho? ¡Hola, hola! Sí se escucha y a veces puede hablar con la gente por ahí. Entonces, ya saben, yape para la siguiente, Plin y OnlyFans, lo máximo. Continuamos, ¿cuál es la siguiente? Si quieren que saquemos música en español, ya que estamos en toda la onda, lo podemos hacer. Creo que sacamos de Nanito Verde, la gente la vaciló, así que pídanlo. Un cumbiazo también, un reggaetón. Un cumbiazo, ¿cuál quieren? Despacito. Despacito. ¿Estás listo, bro? No quiero parecer... No me sale la letra esa vaina, tío. Un cumbión, entonces. Yo creo que podríamos sacar gata fiera, tío. Gata fiera. Gata fiera. A mí no me vas a... ¿Ah? ¿Cuál? ¿La de Tarzán? Ah, no es de Brian Adams, tío. No es de... Siente, tío, porque te vamos a sacar ahorita y no me la sé tampoco. Vamos a sacar la de Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¿Cuál es esa la de...? Story? Ya déjame en paz, no vas a dar. Ese es este. Ya déjame en ti, que me vas a domar. Ya déjame en paz. No. Ya déjame en paz. Esa es buena, de Spirit también. Ya, bueno, siguiente. Siguiente canción. No nos abandonen, chicos, en el chat, por favor, coméntenos. Así no. No se vayan. ¿Con qué vamos? ¿Cómo no queda? ¿La primera la elegimos? Ah, bueno. Ya. Si no van a cantar. Si me hicieran coro sería genial. Intentamos sacar Pokémon sin coros. Ahora tocamos sin coros. ¿Puede ser o no? No, ahí no más gracias entonces. Tengo que atraparlos. No, vamos. ¿Cuál sigue? Ya, vamos, cuéntale. Es
hace tiempo que los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, brillando el cielo azul. La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero contigo tengo el poder. Y en tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y del amor son verdad. Tiempo que los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, brillando el cielo azul. La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder. Y en tu pupila el arco se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, basta, basta. No. Tío, ¿dónde están los aplausos? ¡Aplausos, eh! Qué triste es esto, tío. Qué triste y frío. Como quisiera estar en vivo y tener a todos los chicos de frente que estén cantando con nosotros, tío. Porque ustedes no cantan ni mierda. No, tío. Round 3 del vacín. Yo caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Oh. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. ¿Qué? Nadie me vio partir, lo sé. Nadie me espera. Oh, hay una grieta en mi corazón. Un planeta con desilusión. Oh, oh, oh. ¿Quieren una de nanitos para suavizar el ambiente? ¿Para amenizar? Quise decir amenizar porque dije suavizar. ¿Ah? Suavizar el ambiente, dije amenizar, como estuvimos peleando. ¿Quieren una de nanitos? Nosotros estamos acá para complacer, ¿ah? Estamos acá para complacer, así que a pedido de... A pedido de nuestro espectador, vamos a hacer una de ellos.
de la muralla. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como aquellas viejas situaciones, pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se corazón. Pero como el amor de ayer, como el amor, toca mierda, amor de ayer, de desaparecer, que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como aquella vieja psicodelia, estoy fijándome como viene y va. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. ¿Satisfecho? ¿Qué? Satisfecho, ¿verdad? Listo. Gracias. No sé quién miércoles pidió la canción, pero listo, ahí está. Ahora vamos por un poquito más fuerte. Por ahí nos pidieron que toquemos Haruka, creo. Sí, ¿te acuerdas que toqué? Horrible horrible también lo vamos a tocar. Pero mi amigo Pedrito, no sé si hay Pedrito. Te soñamos, Pedrito. Nos pidieron también Moon in the Water. ¿Puedes tocar Moon in the Water también? Y la cantamos, la tocamos. Hola, hola. Uy. Regresamos. No sé si nos escuchamos, pero se apagó la consola. Un saludo para nuestro amigo Jorge, que siempre la caga. ¿Cómo vamos a tocar, mi amigo Jorgito? Moon in the Water, ya vamos con Moon in the Water, aprovechando que Jorge se lanzó el video. Es lo único que me queda. Moon in the Water, Beck. ¿En el coro? No, no, no. Oh, no.
dos, tres, va. Tú te adelantas. Ahora sí, parecía el coro, perdón, chicos. Bueno, uno, dos. What a fool. I don't know about tomorrow. What is life to be? Oh, I was sure. Buenísima, buenísima. O sea que estamos que lo hacemos súper improvisado para ustedes, chicos. Espero que les estén gustando. ¿Te sabes enseña? Puta, no te sabes nada, tú. ¿Cuál? Todo el suerte yo ya. Para pa 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 pa. ¡Es sencillo! Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te hallará. Siempre lucharán, sean sea, unidos con su fuerza.
te va a ganar. Sensei-a, jóvenes guerreros. Sensei-a, siempre lucharán. Sensei-a, unidos con su fuerza. Sensei-a, y Pegasus, hasta el final. Pero estábamos bien, ya vamos con Butterfly. Que los chicos están entrando, vamos con Butterfly. One Punch Man. Ay, pero ¿cómo? ¿Te como el tipo? ¡One Punch! Ya, no, eso no me lo sé. Solamente empezó a entrar nomás. Perdón. Vamos con Butterfly, Butterfly. Vamos con Butterfly, carajo. Ah, ya, no, con lo que quiera. Vamos con Butterfly, que la gente te lo pide, creo. Por ahí lo están viendo. ¡Ay, papá! Vamos, chicos. Uno, tres. Marca bonito, cochón. Dale. Aprende a marcar. Tío, tú eres el percusionista. Tú tienes que marcar. Tío, no sé qué le pasa a la gente. Perdón, chicos. Perdón, no. No sé qué le falta. No sé qué le pasa a Gal. A mi percusionista es un. It's Beyblade. ¡Ay, qué buen tema! Let it rip. Vamos. Uno, dos, tres, vamos. Por la puta. Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Olvidar las penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre hacer lo mejor. Con el amor todos los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas.
está acompañando? Nos está acompañando Jordana, nuestra cantante, voz femenina. Supongo que si te haces un espacio, la siguiente puede estar acá con nosotros, espero. Para tener más repertorio. Para tener más repertorio, así nos sacamos una de H. Bahía, supongo. Beso en la boca. Está mi amigo Jonathan. Para el 14 sacamos una de Shakira. Una de Shakira. Antología. Uy, qué bonita. Una antología. El volar con weed, dice Jonathan Moreno. Mire ese tipo, pues, cómo le gusta drogarse. ¿Qué tal, Jonathan? Ay, pero ¿por qué con weed? ¿Hay otras formas de volar? El chicos, qué bueno que nos estén acompañando nuevamente. No, es mi agua. Ya saben que nos pueden yapear a los números que no están en pantalla. Estamos prontos a nuestro OnlyFans, donde nuestro amigo JP se va a quitar la gorra, va a ser alucinante. Y vamos con otro temita. ¿Qué otro temita tenemos? Haruka, vamos a Haruka. La gente le vacila a Haruka, vamos a Haruka. Toca mierda, digo, eso te pago. Arre que no te pago. Dale. Este tema es Haruka Ganata de nuestro amado anime Naruto. Naruto. Estoy bien sin COVID. Ah, bueno. Está bueno. Ah, bueno. Esta semana sí va a haber llave, pero si no quieres. Claro. Todavía no hay cuarentena, aprovecha. Se divide entre todos. Todo se divide. What is the matter with ya. Your head? Pero para que puedan pagar los 20 soles. ¿Para que puedan pagar? Ay, sí, tenía ganas de. De acá tocamos horrible para nuestro amigo Pedrito que saca. Jordana dice: tiene ganas de ver algo de comedia. No, Jonathan, pero solo encontré ustedes en vivo. Me cagó. No. Me pareció excelente. De hecho, somos muy divertidos. Somos muy divertidos, así que... Vétala. Claro, gracias por estar aquí con... Jordana, sin COVID, dice. Eso no me han contado, bueno. Vamos con Haruka, vamos. ¿Buena? 1, 2, 3, vamos. Thank you.
Puedo cantar con toda la gente ahí. En plena canción y escucho, veo los comentarios y me cago de risa. ¿Qué dice? Sí, hermano, que tengo una hora y media cantando, ya estoy un poco cansado, ¿qué te digo? ¿Cuánto? Vamos una hora y media en transmisión. Gracias por acompañarnos, chicos, a los que nos están acompañando y a los que no, bueno, váyanse agradecidos. Ya. Entonces vamos. ¿Qué otro tema nos pidieron? Nos pidieron horrible. Ah, el Chancro Baraz, ahí vamos con el Chancro Baraz. Ese es más 18, ¿eh? Así que si eres menor de 18 años, revisa que no haya nadie atrás tuyo, que no te vean. Este es más 18. No sé por qué nos piden tanto los temas de Vete la Verge. Son buenísimos, buenísimos. Y a nosotros nos encanta. Uy, Du Hast quiere que cante. Du Hast, bitch. Du Hast, bitch. ¿Cómo es esa canción de miércoles hoy? Ah, Deutschland, ¿no? Deutschland. I'm dead, dead Friday. No puedo hacer la voz del tipo ese. ¿Cómo se llama el vocalista de Rammstein? Es So Young. Oye, ¿hasta qué hora vamos a esperar, tío? Se nos va la transmisión. Bueno, entonces esta canción, como les digo, es para nuestro amigo Carlos. Es de la serie online Vete la Verge. Es más 18, así que ya saben, si eres menor de edad, no es nuestra culpa que estés escuchando, ¿no? Bueno, ya avisamos. Un saludo para todos los espectadores y espero que el... Me vengo del faraón, tú mismo eres. What the fuck? ¿Qué faraón, hermano? El faraón Love Shady, ¿será? Sí, ese. ¿Cómo es el faraón Love Shady? Hay que sacar la música del faraón Love Shady. ¡Vamos! Es de noche y no lo entiendo. Y veo se empieza a calentar. Una comezón del infierno, de que comeré a rascar. Oh sí, y levanto la sabana. Me agarro la banana, la hago a un ladito para un ente muy peludo, doy un grito muy agudo, pues parece que mi suerte se acaba de terminar. Soy víctima de un monstruo mortal, el Chancro Baraz. El Chancro Baraz. El Chancro Chancro Baraz.
tocando música de Vete la Verge. Somos tan 2010. Hace 10 años. Hola, ¿qué tal, pimienta? Ya, ahora sí vamos a tocar Horrible para nuestro amigo Pedrito. No sé si está ahí, Pedro. Dos señales de vida porque vamos a tocar Horrible para ti. ¿Será que Pedro es un bot y nunca lo supimos, tío? Mierda. Pedro era un bot. Por ahí debe estar, Pedrito. Vamos a tocar Horrible ya que lo pidió. Ah, ahí está Pedro, mira. Dijo cool. Pero tienes que mandarnos un video tuyo cantándolo, si no vale, no cuenta, pues. Vivo y sin COVID. Tío, que tengas COVID no significa que estés muerto. O sí, ya veremos. Entonces, esto es Horrible para... I'm Batman. Nice. Tío, deja de ver calate si venga, acompáñanos. Eres Horrible para ti, Pedrito Gabriel Beltrán Moreno. Porque no hay otro como tú. Ahí va. Toca, pez imbécil. Quiero decir, toca, por favor. Para ti, Perito. Inicias la semana con un rostro amargo, horrible como todo un perdedor. Te comes un cereal muy viejo después de verte al espejo y te preguntas si la vida te dará algo mejor. Pero eres un gran fracasado, tu mano no se ha calmado. Te gusta acosar a las colegas sin razón, un salario que no ha mejorado. El amor no te ha tocado porque tu pinche jeta es una burla de corazón. Te has vuelto adicto a las novelas y redes sociales. Ya déjalo. Tratando de alguna manera tu lonja se desaparezca en los comerciales. Ponte a hacer ejercicio, pero sigue siendo una golfa. Una tanga rosa, te paras en la esquina ofreciendo algún favor. Eres un pinche monstruo culero. El semen estás hecho y ni siendo una paloma te quisieron. Eres horrible. Eres horrible. Eres una enorme pendejada, te agarran todos de bajada. Ya devuélvele sus 20 varos, no te hagas pinche mamón. Si ya regresame mi dinero o te seguiré jodiendo. Muy bien, yo me retiro a la chingada. Eres horrible. Eres horrible. Estás bien pinche feo. Estás bien pinche feo. Estás bien pinche horrible. Esa fue para mi amigo Pedrito. Estás bien pinche horrible, Pedro. Y como jugando y estamos acá casi 2 horas sentados, ¿no? Increíble. Insano. Ya hemos tocado su repertorio. Ah, ahí está. Ese es el aplauso que yo quería. Gracias, Pedrito. Muchas gracias. Qué bueno que nos estés acompañando. Esperamos en algún momento poder estar nuevamente contigo en las tocadas. Ay, cómo se extrañan las tocadas. Pero bueno, todo a su tiempo, poco a poco ya se va a ir calmando la situación y con suerte estaremos ahí presentándonos ahí con los chicos. Entonces, vamos a darles, bueno, quiero mandarles un abrazo a todos,
gracias por acompañarnos, gracias por los que pasaron acá dejando un comentario, por los que siguen aquí. No te voy a tocar la happy. No es porque no pueda, sino que no eres odontólogo, sino porque, ah, bueno, lo entendiste, tú sí lo entendiste. Muy bonito, los besitos todo, Peter, pero... Después sacamos nuestro repertorio de música de Bananero. Si desean para... Si quieren que... Claro, sacamos nuestra música de Bananero y la hacemos. Pero por favor, Coco, no hagas cosas, estamos peores. Vamos a sacar a Ricardo. ¡Haceme un petardo! Mi nombre es Ricardo. Tengo la ancha corta. En las pelotas. Uy, loco, así, cerveza Melorto vamos a llegar. ¿A quién eres tú? Es buena cerveza. Si tu día ha sido un trago amargo, te garcaron a más no poder. Si la vida te tiene cagando a palos, manda todo a la mierda. Hoy me mamo cante. ¿La escuchaste esa? Cerveza Melorto. Compartime el orto. Tienes que hacerme el orto. Y saboreame el orto. Ay, va a tener un genio, tío. Espera, tío, no terminamos. No sé qué iba a tocar ahora. Ella durmió. Ay, pensaba que era. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás se fue a escribir. ¿Le qué fue eso, tío? Acórdense. Y yo desperté las trampas del amor. El día que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Yo le enviaré cenizas de rosas y pienso evitar un roce secreto. Nada sin ustedes, sino con todo el apoyo de la gente, algunos días hasta hoy. ¿Cuál es? Tanto, tanto, tanto tiempo al tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo. Este es el opening de. Estoy sintiéndome solo en este corazón. Silencios de odio. Estoy volviendo a verte en esta solución. Momentos de agobio. Tanto, tanto, tanto. Tiempo. Yeah, yeah. Estoy cansado. En esta tela de araña estoy rozando tu vientre en mi imaginación. Deseos de hombre.
hombre en esta habitación. Tus labios, tus besos. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu cuerpo, tu anhelo. Tanto, tanto, tanto. Tiempo al tiempo. Tanto, tanto, tanto. Es el opening de Naruto que nunca salió. Salió en el relleno, por eso nunca lo vieron. ¿Un día sin sexo? ¿Un día sin sexo? ¿Lo sabes? ¿Un día sin sexo? Claro. ¿Me sigues? Hoy hay entre los dos el pasar de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber. Si aún eras mía, eras mía. Un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer, pero el alma entregué, porque seas mía sin saber qué hacer. Al carajo, tío. Perdón por salirnos del hilo, chicos, pero la verdad, como les digo, esto es como que la primera parte del inicio. La primera parte del inicio es el inicio de los proyectitos que tenemos para hacer online, así que estamos probando. Hoy vamos con Fighting Dreamers. Para cumplir las 2 horas. We are fighting dreamers. Take a mio message. The fighting dreamer. Nari furi kama wasu fighting dreamer. Shinjiru kama mani. Oli 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 oli. Just so
5 minutos de cumplir las 2 horas. ¿Vas a retirar? Creo que ya es hora de despedirnos. Es hora de la tuya despedida. Es hora de la tuya despedida, no sin antes decirles que ha sido un gusto poder haber compartido un momento con ustedes. Les queremos decir que es, como les comenté, este es el primer intento que tenemos de poder estar acá, estar con ustedes, ¿no? Un tiempo con un poco de suerte ya para una próxima estancia, ¿no? ya podamos tener de repente a un repertorio mejor armado. Un repertorio ya un poco más trabajado, la verdad, todo ha sido súper improvisado. Con mejores músicos. Podemos, ojalá, con un poco de suerte, ya podemos tener a nuestros guitarristas. Sin baterista, sin nada. Ay, tío, Pedrito nos está pidiendo la última, hay que complacerlo. A capela, capela. A capela, ¿te gusta? A capela como te gusta, pero ¿qué temita? Una última canción, a ver, piensen en una última canción. ¿Pokémon sin coros? ¿Pokémon sin coros puede ser? ¿Un Pokémon sin coros puede ser? Un Pokémon sin coros, dale. Pase Pokémon sin coros. Gracias a la piel, por favor. Que no me sabes de mí, no se va a morir. Y algún día tú y yo felices seremos. No tengo la fe. ¿Ya? Yo no sé por qué tenía... ¿Qué te pasa, tío? ¿Ese yo? Me parece voz de quinceañera. Ya no serás tú mi hombre. En OnlyFans. Ya, último temita. Tengo la fe. Pokémon, pues no, Pokémon, a ver, Pokémon. De frente. Un último para despedirnos, un Pokémon. Yo sé. ¿Cómo empieza? De frente. Listo, esta es la última y nos retiramos con 2 horas de transmisión en vivo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Luis. Estoy con JP y con Jorge. Coco. Voz, percusión y bajo de Yuwakudan, con un poco de suerte de cal, lo hacemos con los guitarristas oficiales. Si es que se animan. Un llamado para Carlos y Luis, para que se animan a hacer una transmisión en vivo. Entonces, sí. Este es nuestro último temita y nos despedimos. Saludo para Pedrito Gabriel Beltrán Moreno. Gracias por acompañarnos hoy día, Pedrito, la verdad ha sido genial. Nos ha gustado tenerte acá con nosotros. Sí, y a Jonathan, a Jordana, a Lucho, a Vanessa, exacto. Soy muy malo para esto de los nombres, pero un saludo para todos aquellos que han estado con nosotros el día de hoy, que han estado las 2 horas con nosotros o han pasado a saludar. Se los agradezco bastante. Ahí está, mira, a Sandra, Jonathan, a Glan, Flavio,
Melena, Kira, Vanessa, Fiorella, Luis, Nahu, Alberto, Elsa, Jorge, Isaac, Fiorella, Emilia, Michelle, Almendra, Anderson, Armando, Pedro, Armando Aventura, sí, buenísimo. Bueno. Entonces, saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos, somos Yuakudan, síganos en Instagram. La próxima vez, otra vez, un tema un poquito más YouTube, claro. Síganos en YouTube, síganos en Yuaco, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Spotify, síganos en Claro Music, en donde puedan seguirnos, nos siguen, nos buscan como Yuaco y nos siguen. Entonces, este es el último temita, un gusto haber estado con ustedes, muchas gracias, así que ya nos estamos viendo pronto, vamos. Que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Somos Yuakudan y esperamos verlos en la próxima transmisión. Así que le mandamos un besazo y se lo pone donde quieren. ¿Algo que quieran decir, chicos, antes de retirarnos? ¿Algo, Jorge? No, la verdad, solamente agradecer a la gente que se ha conectado, a los que se quedan, a los que se van, a los que fueron, bla, bla, bla. Muchas gracias por estar acá y no olviden de seguir a todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. Ahí lo tienen a Jorge invitándonos a darle like a todo lo que tenga que darle like. Entonces, ya como este idiota no quiere hablar, nos estamos despidiendo. Gracias, chicos, por habernos acompañado nuevamente. Yo soy Luis y nos vemos en una próxima transmisión de Yuakudan TV. Así es el canal de YouTube, ¿no? Yuakudan TV. Si quieren que hagamos, si quieren unos temitas de repente que toquemos para la próxima, nos dejan un comentario pues acá en la transmisión, ¿no? No. Algo como que, por favor, saquen esta canción. Y bueno.
la sacamos. ¿Qué canciones? Pues mientras más acústica, mejor, porque a menos que nuestros amigos, los guitarristas, se animen a sacar otros temas, no sé. Entonces, ya, no lo hago más larga, chicos. Los queremos bastante y cuídense. Hasta la próxima. Esperamos verlos en eventos venideros. Cuídense, chicos. Bye.